damos comienzo a una nueva edición de Enfoque Norteño. Y lo hacemos desde Trenel, más precisamente desde las instalaciones de la Escuela Rural número 120, conocida por los vecinos del lugar como Escuela de Garro, ubicada en el cruce de las rutas Nacional 35 y la Provincial 4. A partir del mes de abril de este año, comenzó a funcionar en el lugar, a través del programa Eliminación de Barreras, el taller de dulces y mermeladas artesanales bajo el nombre de Delicias Naturales. Claudia Speedy y Aurelia González son las responsables del grupo y con ellas dialogamos y nos cuentan cómo es un día de trabajo. No teníamos un espacio, compartíamos siempre el espacio todos estos años atrás. Y el año pasado, cuando se hizo un baile en el salón, entre los papás surgió una idea de venirnos para acá. Y yo vine de primero a séptimo grado a esta escuela, para mí es hermoso, un espacio, un lugar hermoso. Y se lo propuse al intendente y me dijo que sí, así que bueno, ya empezamos a acomodar un poco porque había un montón de cosas que faltaban. Habían muchos libros y qué sé yo, así que bueno, dejamos un poco de libros como para una biblioteca para ellos y lo demás lo llevé a la biblioteca de Trenel. Si bien la ex escuela estaba, bueno, en buenas condiciones, sí. Hubo que hacerle trabajo. Contame un poquito lo que hicieron en lo que edilicio se refiere. Se lavó por delante, todo el frente, se pintó, las salamandras se las hicimos a gas. Nada, mucha pintura y de a poquito vamos agregándole cosas nosotros a medida que van pasando los días, que nos falta algo, queremos traer plantas, por ahí no es la época tampoco, ¿viste? Así que, pero bueno, se va, de a poquito vamos agregándole cosas. Los jóvenes y adultos que asisten al taller municipal de formación laboral de dulces y mermeladas artesanales ya tienen su primera producción en la nueva casa. Nos seguimos con ese tema de los dulces, de reciclar frascos, así que le pedimos a la población que seguimos reciclando frascos, que si nos quieren llegar, este año estamos un poquito más retirados porque tenemos nuestra propia casa, pero nos dicen y nosotros vamos a retirarlos, como también fruta que si nos quieren donar. Contame un poquito sobre eso, sobre, bueno, hoy qué dulce especialmente estaban haciendo y un poco de lo que hacen, un poco cómo juntan la fruta para hacer los dulces. Contame. Las frutas, por ahora estamos comprando porque como que este año no hay mucha donación, así que bueno, vuelvo a recalcar que la población que quiera acercar frutas que tienen en el patio, como por ejemplo ahora es la temporada de naranjas, mandarinas. Se han cosechado los zapallos, así que también son bienvenidos. Los limones, que acá usamos mucho. Y así que bueno, hoy envasamos el dulce de sandía que vinimos haciendo martes y miércoles. Venimos martes, miércoles y jueves y pusimos en marcha el dulce de membrillo, que primero se le da el hervor, así que tenemos para seguir, continuar con eso. Les encanta, como viste, ya les encanta trabajar en eso, están entusiasmados y aparte después los venden, es su dinero, así claro. Que... Después que hacen, salen ellos, los venden en el pueblo. Ellos los venden, sí. Sí, ellos mismos ofertan en sus casas, con sus familiares, amigos, qué sé yo, y bueno. Y el dinero se recauda, vuelven a comprar los insumos, azúcar y el resto, bueno... Vamos a ver qué hacemos este año. Bueno. Otros años han hecho baile a fin de año y cosas así que les haga falta y eso. Se puede percibir la felicidad en los jóvenes y adultos que allí concurren, que con gran entusiasmo se dedican a la elaboración de dulces y mermeladas. Ellos están contentos, como bueno, ya charlamos ahí adentro, viste lo que son, por ellos se vendrían a vivir acá. Ellos están felices, caminan todo el rato acá en el predio, trabajan y después del trabajo salen. Tenemos educación física acá también, así que viene el profesor Joel Rejas, que nos da 2 días también de educación física. Venimos martes, miércoles y jueves de 9 a 11 de la mañana. Y cuando terminamos de envasar, se van a hacer educación física. Y el día que no tenemos educación física, que es el martes, salen a caminar ellos. Recorren todo el predio, andan de la mano, corren, juegan.
Re lindo, sí, ellos están felices. Éramos 12, ayer, anteayer se agregaron dos más, en total somos 15. En total somos 15. 15 chicos, 15 personas, ¿no, chicos? Hay quienes buscan la felicidad y hay quienes la crean. Acá la paso bien. La paso bien. Hacemos dulce, cocinamos dulce, también tomamos mate. También corrimos acá. Corré. Y yo la quiero mucho a mis amigos. Mi compañera chica, Noelia, Mayra, que no vino, está trabajando, le dulce, algo que sea mate, de todo, de mi familia me faltaba. ¿Y te gusta venir acá, Elvira? Sí, me gusta venir acá. ¿Querés mandar un saludo? A ver. A Griselda, María, a Silvia Cuadelli, a Silvia Babero, a todas las chicas del hogar empieza. ¿El hogar anciano? El hogar anciano. Sí, me encanta venir acá. Vengo desde el fin de abril del año pasado. Y la verdad que la paso bien, la hacemos dulces, actividades físicas. Jugamos a veces ahí adentro de la actividad física. Tomamos unos mates, a veces con las matinées también. El año pasado estaban allá en Trenel, ahora tienen que viajar todos los días para acá. ¿Cómo les gusta eso, tener que viajar? Sí, los jueves también. Sí, me gusta viajar así en la traje, así es como un paseo. Cumplen los horarios, viste que por ahí es como que allá en el pueblo, viste, era como más a 2 cuadras, 3 cuadras y estaban, y llegaban un poquito tarde, no importaba, y ahora no, tienen que estar puntual porque la traffic sale. Así que no, eso lo respetan bien, porque les gusta venir, así que madrugan. Y acá es todo un acontecimiento, ¿viste? Porque hay que prender las estufas, abrir las ventanas, regar plantas y preparar para trabajar. Así que cuando quiera acordarse, hace la hora ya de regresar. No, están chochos, felices. Y yo también, ¿va? Porque era como un espacio nuestro. Recién nos decía lo de especial que tiene este lugar para vos, sí. Que bueno, que viniste a la escuela. Y bueno, contame un poco también qué significa trabajar con ellos, poder compartir, poder, bueno, ver su felicidad como la vemos en este momento. Yo hace 10 años que estoy con ellos, para mí es... los extraño, estamos toda la tarde mandándonos, ellos mandan mensajes, viste, por ahí. Yo no les puedo contestar y les contesto más tarde, pero yo me siento muy orgullosa de estar con ellos.